Hola, buenas tardes para todos y bienvenidos a un conversatorio más de nuestro sistema de bibliotecas de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Sé que varios estaban esperando este conversatorio, lo logramos, tenemos dos súper, súper invitadas que nos dijeron que sí, entonces pues hoy vamos a compartir con ellas. Ustedes saben que estamos haciendo un concurso por Twitter, así que los que no saben pueden ir por allá a tuitear, a ganarse dos de los libros de la doctora María Emma Mejía, que está pues acompañándonos acá. Claramente con la profesora Lorena Vázquez, que todos ustedes ya la conocen. Recuerden que cuando terminemos este conversatorio, vamos a tener unas súper preguntas aquí de los que van a estar más atentos y vamos a regalar otros libros más. Para empezar, quiero contarles que nos acompaña la doctora María Emma Mejía. Yo sé que muchos la conocen y quiero contarles unos daticos así súper básicos de ella, porque saben que la hoja de vida de ella pues es maravillosa. Ella es política, periodista y diplomática colombiana. Ha liderado diferentes procesos en el sector público, multilateral y filantrópico. Ex representante permanente, embajadora ante las Naciones Unidas, Nueva York, 2014-2018. Secretaria General de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, 2011-2012. Ministra de Relaciones Exteriores, 1996-1998. Ministra de Educación, 1995-1996. Y primera mujer embajadora de Colombia en España, 1993-1995. Es miembro de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores de Colombia y además dirigió la Fundación Pies Descalzos de la cantautora Shakira durante una década. Bienvenida, doctora María Emma, gracias por estar aquí. A Un usted, gusto muchas para gracias nosotros por tenerla invitarme. acá. Gracias. Y claramente por aquí nos acompaña la profesora Lorena Vázquez, yo sé que varios ya la conocen, a quien agradecemos también estar acá. Ella es docente e investigadora del Departamento de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Su pregrado es en Ciencia Política de la Universidad Nacional de Colombia, máster en Administración y Gerencia Pública del Instituto Nacional de Administración Pública de España, INAP, y de la Universidad de Alcalá. Diploma de Estudios Avanzados en el Doctorado de Teoría Política, Democrática y Administración Pública de la Universidad Autónoma de Madrid, doctora en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Alcalá y realizó una estancia de investigación en la Universidad de Bristol, investigadora asociada del Instituto de Estudios Latinoamericanos de Universidad de Alcalá, España. Profe, bienvenida, qué bueno tenerte por acá. Muchas gracias, Natalia. Muchas gracias por esta invitación. La verdad, para mí es un placer y un honor estar aquí con la doctora María Emma Mejía, estar en este conversatorio. Disfruté mucho leyendo el libro y en serio que muchas gracias por la invitación de la biblioteca para estar hoy aquí. Listo, profe. Entonces ya las dejo para que inicie su conversatorio y nos vemos al final. De acuerdo, Natalia, gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos y todas los que nos acompañan esta tarde. Buenas tardes a la doctora María Emma Mejía. En primer lugar, todos mis agradecimientos por aceptar esta invitación de la Biblioteca de la Universidad Jorge Tadeo Lozano a este conversatorio en el marco de la presentación de su libro El Camino que Abrimos, que disfruté muchísimo leyéndolo. He preparado algunas preguntas para aquellos que aún no lo han leído, aquellos que aún no lo han leído, para que, bueno, para que se motiven a leerlo, porque en verdad es sin duda una narración de una de las protagonistas de la reciente historia política de Colombia. Su trayectoria como diplomática, periodista, política, como nos decía Natalia, ha marcado el acontecer del país desde finales de la década del 80 y lo sigue haciendo. Como estudiante de ciencia política a finales de los 90 y ahora como profesora de ciencia política, he podido seguir su trayectoria, así que para mí es un motivo de mucho orgullo y una honra estar hoy aquí. En su libro nos narra de manera abierta y cercana parte de hechos centrales en la historia del país, pero también a través de su propia vida, ¿no? A través de su propia mirada, lo que nos permite aquellos a quienes la hemos seguido desde cerca, pues también conocer parte de su propia vida y cómo las experiencias que tuvo en su infancia, en su adolescencia, también le permitieron irse insertando en la historia política del país. Vamos a ver temas como la violencia y el narcotráfico a finales de la década del 80, la guerra contra Pablo Escobar, que para muchos de mis estudiantes o personas cercanas, pues la ven en series, ¿no? Narcos y demás, o estas series que tanto hacen alusión a la guerra del narcotráfico, en particular a la figura de Pablo Escobar. Pero a través de su libro, pues podemos hacer un seguimiento de lo que fue en primera mano esta guerra del narcotráfico en Medellín,
También vamos a ver la Constitución de 1991, figuras emblemáticas como Luis Carlos Galán, también lo que fue el gobierno de Ernesto Samper, que ha sido muy polémico, pero también cómo desde dentro usted pudo describirnos lo que fue también la dificultad de llevar digamos, un papel importante en este gobierno, también su papel en UNASUR, el posicionamiento contra la guerra, frente a la guerra contra las drogas, e incluso, ¿no?, su papel frente a la Fundación Pies Descalzos de Shakira, que realmente cuando empecé a leerlo, no imaginé que hubiera terminado, digamos, teniendo un papel tan importante en la Fundación de Shakira, y también, digamos, todo lo que fue el entresijo de seguir adelante los proyectos importantes de esta fundación. Cuando empecé a leer su libro, me llamó mucho la atención la manera tan íntima que usted tiene de contarnos lo que fue su propia vida, en particular su infancia, su amor por el ballet, que para usted fue muy importante, y nos narra, digamos, en esta primera parte, cómo para usted fue una decisión de vida, ¿no? Decidir dejar el ballet, pero también de alguna u otra manera continuar con o iniciar una carrera en un medio artístico como el cine, ¿no? Que ahí fue que nos narra su vida en Londres y cómo de alguna manera logró insertarse. Así que mi primera pregunta es, ¿cómo cree que esa sensibilidad artística se ha expresado a través de su trayectoria política? En particular, porque cuando uno piensa en la política, piensa en una parte mucho más racional, incluso más dura probablemente, menos sensible, menos creativa. Así que también vinculada a esta primera pregunta, ¿cómo ha evitado, si es que la puede evitar, ¿no?, que esta parte artística no haya sido devorada por la parte política? Entonces, bueno, esta es mi primera pregunta, doctora María Emma. Profe Lorena Vázquez, es de verdad un honor y un privilegio estar aquí. Yo creo que una conversación académica, pero también como el libro lo refleja, el camino que abrimos, que se los quiero compartir, ese prólogo de Héctor Abad Faciolince, que también fue una parte importante en mi vida, porque éramos vecinos de barrio de esa Medellín soñada por muchos y lamentablemente perdida aún hoy. Pero a su pregunta, yo creo que esa, como que uno la vida la va teniendo. Mi primer recuerdo es esa pasión por la danza y esa disciplina que da lo que es la danza, la sensibilidad, el ballet. Yo empecé a bailar cuando tenía como 9 años y lo dejé, yo creo que 15 años después o algo así, porque pues me tocaba, ¿no? Yo creo que mis papás creían que era como una entretención, una cosa de niñas, femenina, de una mujer que, como yo, fui la última hija de 6 hermanos, mujer, que mi padre, cuando yo nací, dijo, otra, como quien dice, no, que yo quería un niño, y siempre me introdujo la palabra no tenga miedo. El miedo no es una palabra que esté en su vocabulario, y creo que ahí marcó una diferencia. Y la disciplina de la danza, de la formación artística, de la sensibilidad hacia la música, de la disciplina, porque básicamente todos fueron elementos que de alguna forma ayudaron en lugar de impedir lo que era la tarea política o la tarea diplomática o la tarea, dijéramos, todos los otros momentos de mi vida. Entonces, cuando a mí se me interrumpe brutalmente la posibilidad de ser bailarina, porque mis papás me dicen ninguna posibilidad, se va del país al sitio más lejano en Estados Unidos, donde no va a haber una academia de danza, yo creo que ahí viene pues como ese desafío de decir, bueno, yo puedo y voy a utilizar estas dificultades, pero también estos atributos que da esa disciplina en el resto de mi vida. Entonces creo que pude combinar esa sensibilidad, que creo que es esencial en la política y en lo público. Cuando uno lee las biografías de,
de Michelle Obama o de Clinton o de Churchill o de cualquiera de los grandes pensadores o de los hacedores de la diplomacia, de alguna forma se da cuenta que forman parte esencial la sensibilidad, la capacidad de intuir al otro. Entonces creo que ahí como que fue un plus, un complemento y no un impedimento. Aunque usted tiene razón, a mí al principio en la vida pública, pues eso de haber sido bailarina o de haber sido modelo en algún momento para plantearme la ida a Londres o de la estética, que era algo que yo trataba como de ocultar un poco, tal vez por ser mujer, ¿no? No creo que a un hombre que hubiera importado ser bien parecido o que alguien hubiera cuestionado eso para su vida pública. Entonces hay como esa doble, como esos dos sentimientos que creo que son interesantes, pero a la final primó que esa sensibilidad y que ese compromiso, que esa disciplina contribuyera y sumara a lo que después fue el resto de mi vida. Muchas gracias, doctora María Emma. Y una de las cosas que me queda de lo que estaba señalando es la sensibilidad, ¿no? Porque digamos, el mundo artístico, además de creatividad, requiere esa sensibilidad. Cuando yo estaba leyendo el libro, me topé con su descripción de una Medellín de los 80, de los 70, ¿no? Una Medellín idílica, en particular, ¿no? En la parte inicial de los 70, en su infancia, en parte de su juventud, una Medellín idílica donde usted efectivamente nos señala que era muy amiga de la hermana de Héctor Abad, Héctor Abad. de Héctor Abad, con quien compartía este gusto por la danza, el poder jugar en la calle, ¿no? Y cómo existían estos barrios en donde efectivamente la calle era como una parte más de la casa, el disfrutar, ¿no? De este entorno urbano que era Medellín de esta época, de los 60, 70, supongo, y el contraste que a usted le genera volver al Medellín de finales de los 80 y principios de los 90 en particular, en su papel como alta consejera presidencial para Medellín del 90 al 93, en una época muy dura, en una época que para aquellos que podamos recordar, pues es que viene como esta sensación de que el país estaba perdiendo su institucionalidad, digamos. Este concepto de probablemente estado fracasado, ¿no? De esta inseguridad enorme, esta crisis de legitimidad del Estado, esta violencia brutal del narcotráfico. Así que a mí me llamó la atención esta descripción, esta doble descripción, esta Medellín de los 60s, de los 70s, contrastada con la brutalidad de Medellín del principios de los 90, pero en particular, pues que empezó en los 80, ¿no? Y con el auge del narcotráfico, con figuras como Pablo Escobar, pero pues todo lo que fue el narcotráfico, el cartel de Medellín. Y hay una parte de su libro que dice: la mafia de Medellín hundió una generación en la precariedad y en la marginalidad. Y como usted nos narra todo lo que fue el ir, digamos, a las diferentes comunas, el acercarse a estos jóvenes, experiencias muy duras en donde muchas veces, pues primero vivió de cerca una bomba allí en Medellín, el miedo que tenía su familia, usted ya estaba casada, entonces primero ese miedo personal, pero por otra parte ese miedo de formar parte, digamos, de una institucionalidad que se estaba viendo retada, ¿no? Y cuando yo veía estas dos descripciones de Medellín, me preguntaba si esta generación hundida en la precariedad, en la marginalidad, no solo fue resultado, digamos, de un narcotráfico que fue muy duro, que sigue siendo duro, que seguramente si tenemos tiempo al final también hablaremos de eso, pero que efectivamente tuvo en la región de Antioquia, digamos,
un epicentro muy importante para el florecimiento del narcotráfico en el país. Y quisiera preguntarle, ¿considera que tal vez las élites políticas, sociales y económicas de Medellín también de alguna u otra manera generaron esta tierra fértil para el narcotráfico, en particular para que los jóvenes cayeran, digamos, en manos de estos carteles y que se convirtieran, digamos, en terreno fértil para el sicariato y sí, demás? Yo coincido mucho con esa descripción final suya, porque en un libro que recomiendo, que debe estar en librerías, es muy viejo, pero es de la serie de Cataraín, de La Oveja Negra, la editorial La Oveja Negra, ¿En qué momento se jodió Medellín? Que somos, hacemos varios ensayos. Yo describo un poco esa Medellín industrial, rica, era la Barcelona, dijéramos, el equivalente a esa Barcelona de España, que de alguna forma fue perdiendo esa vitalidad industrial y los padres fueron perdiendo esa posibilidad de empleabilidad y la madre empezó a proyectar esta figura tan importante que se dio en el periodo de el sicariato, dijéramos, cuando por primera vez descubrimos los sicarios en Medellín, pues fue gracias a, digo, como contribución, dijéramos, en qué momento se jodió Medellín, el libro de Alonso Salazar y el libro de No nacimos para semilla y la película de Víctor Gaviria, ¿no? De Rodrigo de No Futuro. Entonces son momentos en los cuales se empieza a entender cómo este hombre, que era básicamente un desbarataba carros, que era Pablo Escobar, y vendía partes de carros robados, y era un amponcillo de barrio popular, empieza a crecer y a descubrir este mecanismo y estas posibilidades de contrabando. Y de alguna forma la sociedad misma antioqueña no se dio cuenta. Entonces, los barrios altos de Medellín decían, bueno, me acaban de donar 10.000 pesos para las obras sociales, qué maravilla, la señora de allí era la del edificio Mónaco. Entonces, de alguna forma, donde vivía Pablo Escobar, de alguna forma hubo como esa dificultad de Medellín de entender lo que nos estaba pasando y partimos la ciudad en dos. Yo lo describo como un muro imaginario de Berlín. Yo viví en Medellín, yo estudié en el colegio, el Jesús María, después en Los Pinares, colegios de monjas o católicos del Opus Dei, y de alguna forma nunca me di cuenta que había al otro lado de la ciudad. Y era solo cruzar el río, solo cruzar ese muro imaginario para darme cuenta que había otra ciudad, otro mundo, dijéramos. Y eso fue el germen que utilizó Pablo Escobar para su propio ejército, donde lo perdimos a tantos jóvenes. Les quiero contar que este fin de semana, precisamente por la fiesta del libro, con el grupo de amigos de la comuna nororiental de Santo Domingo Savio, que me ayudaron a mí a entrar, eran como mi pasaporte, porque eso era territorio vedado para el Estado, dijéramos, no podíamos entrar y no había forma. Entonces entre todo este grupo de amigos, yo ahora digo que son mis parceros y van a ver la foto, si la podemos proyectar, vamos a subir y vamos a leer a partes del libro, como doña Rosario en su casa, Rosaura en su casa, donde tomábamos el tinto, el primer proyecto semilla que hicimos, el primer colegio que construimos y cómo al Estado se le abrió una pequeña puerta. Sacamos la parte militar, que era la cuarta brigada, y era la toma militar de las comunas, como se hizo en Sao Paulo y en Río de Janeiro. Lo sacamos y pudo entrar el Estado. Entonces creo que esta es una experiencia que repetiremos este fin de semana y que de alguna forma muestra pues esa posibilidad del rescate, dijéramos, de recuperar un derecho del Estado, dijéramos, que tiene la ciudadanía. Doctora María Emma, y respecto a esto me llamó mucho la atención, ¿no?, cuando usted nos habla de este programa Arriba Mi Barrio y cómo se convirtió como en un horario que además nadie esperaba que se convirtiera como en un programa emblemático de acercarse a esos jóvenes. Sí. Quisiera preguntarle ¿Qué fue lo que más le quedó de estas conversaciones con los jóvenes? Porque a mí algo que me conmovió mucho
era cuando usted decía que había jóvenes con los que usted hablaba y de repente los veía en el listado de jóvenes que habían muerto, ¿no? ¿Qué le queda de esas conversaciones? Pues fue tal vez una estrategia que en toda mi vida pública o inclusive, digamos, en la fundación, de alguna forma, la estrategia de comunicación que yo recomiendo a todos los estudiantes, a todos los que nos estén siguiendo hoy por redes sociales o StreamYard o cualquier mecanismo, es cómo comunicarse. Entonces yo pensé, bueno, una forma es dándoles a ellos protagonismo. Entonces, si mostramos a estos jóvenes que no son un sicario, que no van a asesinarte, que no son simplemente el instrumento de Pablo Escobar para acabar con esta ciudad y con este país y hacer triunfar el narcotráfico, de pronto va a mejorar su propia situación. Entonces empecé a entrar con cámaras y los viernes en la tarde le pedí al gobierno nacional que nos diera 3 horas de Teleantioquia y cogimos esas 3 horas y contábamos sus historias de vida. Poníamos carne y hueso, poníamos corazón, poníamos mamás, poníamos jóvenes a contar sus historias. Entonces me acuerdo, se acurrucaban casi siempre en estas laderas altas de norte y el nororiente y el noroccidente de Medellín y contaban sus historias y nos llevaban a su casa juvenil. Entonces empezamos a abrir espacios ciudadanos para los jóvenes que pudieran, que el Estado, el ICBF, por ejemplo, respetara que ellos tuvieran su propio espacio, manejado por ellos mismos, su casita. Entonces conseguíamos los recursos para que esa casa juvenil, donde vamos a ir este lunes próximo, pudiera ser ese espacio de horas, de entretenimiento, en fin, de expresión. Y claro, muchas de esas historias pasaban un viernes y el lunes que llegaba el reporte policial de los NN, que lamentablemente el número de muertes, perdimos de verdad una generación. Sí. Ellos estaban ahí, muchos de ellos estaban ahí, pero arriba en mi barrio fue tan emblemático que aún hoy todavía las alcaldías mantienen ese programa de comunicación directa con los ciudadanos y con las historias de vida de Medellín, en este caso de Teleantioquia. Doctora, y otra cosa, usted hace un análisis que la verdad me llamó la atención respecto al papel de, o la relación mejor entre esas madres la mayoría cabezas de hogar, y sus hijos, y cómo había también una dinámica un poco disfuncional también respecto a esos hogares de esas mujeres muy, muy luchadoras, digamos, esos hijos jóvenes, cómo admiraban esas mujeres, pero por otra parte, cómo había una ausencia enorme de la figura masculina en esos hogares, que también dieran otros referentes a esos chicos, y hacía un análisis muy interesante de cómo eso también generaba también vacíos al interior de esos hogares. Entonces me gustaría que nos comentara más, porque eso fue como una parte muy pequeñita, pero me gustaría que nos comentara más respecto a eso. Sí, de alguna forma, en Medellín y en Colombia, diría yo, nosotros esa figura materna, ese matriarcado que se da, esos jóvenes que perdieron a sus padres. Yo digo que Medellín en muchos casos fue producto de esa crisis industrial. Coltejer se vino a menos, todas esas grandes empresas, la figura masculina del padre generador del ingreso del hogar se desapareció. Y a estos chicos les tocó enfrentarlo, y lo enfrentaron lamentablemente con una figura como los extraditables y el cartel de Medellín y Pablo Escobar, que se adueñó un poco de esa figura. De esa madre. Figura. Pero la madre era muy importante, tiene que ver también con ese elemento religioso, es decir, esa bendición antes de irse a cometer un asesinato o un crimen, esa madre que de alguna forma respalda a ese hijo. Y se vuelve la figura emblemática de los hogares. En Medellín, en la nororiental, cuando uno llega, dijéramos, para mí fue una cosa muy reveladora y me hizo amar mucho más mi ciudad, una ciudad que yo había dejado, como usted ve en el libro, pues yo me había ido de Medellín porque me asfixiaba un poquito, yo creía Londres y el cine y otras cosas, y descubro en este
sobre todo en en la nororiental y en Santo Domingo Sabio, los populares y toda esta barriada maravillosa, pues una juventud y unas mamás que a mí me enseñaron mucho, que yo creo que son un ejemplo en Medellín y en muchas otras zonas rurales y urbanas. Entonces ahí como que se explica ese matriarcado y esa figura del padre un poco desaparecida en el hogar que tuvieron que asumir los jóvenes. Y yo creo que Escobar en eso supo utilizarlo muy bien, muy inteligentemente, y cogió a estos muchachos y lamentablemente perdimos a muchos de ellos o entraron al conflicto, llámese al conflicto rural o al conflicto urbano. Doctora, y respecto a lo que nos hablaba de cómo a través de acciones como Arriba Mi Barrio se buscó conectar con esta, darle cara, ¿no? Darle cara a eso que simplemente era sicariato y ya está, porque creo que eso lo que llevaba era que ese muro de Berlín que usted señala, ese muro de Medellín que usted señala, que divide esas dos Medellín, pues de alguna manera se acercara y viera que detrás de, digamos, de ese sicario había una persona, cuáles eran sus realidades. Y hay algo que no señala en su libro, pero que quisiera preguntarle ahora que usted abordaba esto, que lo que se buscó con el programa Arriba Medellín fue acercarse a esa parte humana, y no hablar de una toma militar. ¿Qué piensa, digamos, de Medellín a principios de los 2000, cuando se habla de Operación Orión y demás, que seguramente, digamos, 10 años después, pues va un poco en contravía con esta intervención que se proponía? Sí, nunca fui partidaria, no lo soy hoy, y creo que parte de eso que nos falta del proceso de paz como consecuencia del proceso de paz de ahora, de la firma de La Habana, o de los procesos de paz nuestros en Medellín misma, cuando salimos, dijéramos, cuando las comunas, de alguna forma dijimos, hagamos una salida militar y restablezcamos ese tejido social con la presencia del Estado. ¿Qué es el Estado? ¿Qué demandamos hoy? ¿Qué pedimos más allá de una toma militar de Caloto, de cualquier población, en el Cauca, en el Chocó, en cualquier zona de nuestro país, en la frontera con Venezuela? Y es que haya Estado. ¿Y qué es el Estado? Es el maestro, es la enfermera, es un liderazgo como en el momento que yo pude entrar, ¿no? Que era un funcionario del Estado ejerciendo una soberanía compartida, de alguna forma, entregando unos recursos, buscando formas de empoderar a la comunidad. Y no simplemente, pues, el policía, militar. Perdimos allá. Entonces era como esa búsqueda fue nuestro objetivo. Nunca nos funcionó una salida militar, lamentablemente. Yo creo que ni en su momento, cuando el general Bedoya, en la Cuarta Brigada, en los 90, combatiendo a Pablo Escobar, que era el peor narcotraficante del mundo, ni en la Operación Orión, ni en la lucha contra las milicias. Entonces creo que hay otra forma de complementar una presencia militar, y creo que es ahí donde todavía tenemos un vacío muy grande, y me gustaría mucho que nuestra batalla es esa, ¿no? Que los mandatarios locales o nacionales entiendan eso, y ahora que estamos en campañas políticas, sería maravilloso darle ese otro perfil. Y esto me lleva a la siguiente pregunta, doctora María Emma, y es que de la mano de figuras que usted narra, primero Luis Carlos Galán, que seguramente podrá hablar más detenidamente de él, porque, digamos, a lo largo del libro, en la narración, se aprecia la cercanía que tenía su discurso, su proyecto político, después de la mano de César Gaviria, incluso en el gobierno de Ernesto Samper, de Horacio Serpa. Usted en algún momento hablaba de la agenda de centroizquierda, de esta parte que un ala del Partido Liberal de alguna u otra manera abogaba, y que Luis Carlos Galán quería
digamos, retomar, en particular frente a una situación política muy complicada, una ausencia de legitimidad del Estado, pero yo creo que ya desde ese momento señalando que la salida militar no iba a ser la salida para Colombia. O sea, la manera de restaurar la institucionalidad del Estado y en general el funcionamiento del Estado y la sociedad no iba a ser solamente una salida militar, sino que era necesario eso, hablar de políticas sociales, hablar de, como usted señalaba en el libro, de más educación, salud. Y cuando leí esto de la centroizquierda, me vino a la cabeza esta discusión que ha habido en los últimos meses, que yo he seguido, seguramente usted también, a través de Twitter y demás, y es el tema del centro. Digamos, existe solamente el centro y el centro, pero que cuesta hablar de centroizquierda, ¿sí? Sí. Y que los propios partidos o que los propios candidatos se autodenominen de centroizquierda, y es como si en los últimos años hablar de izquierda, hablar de esa centroizquierda que usted señala en el libro, cuesta mucho. Así que me pregunta, ¿cómo ve esta agenda de centroizquierda en la actualidad, en particular, como usted señala, justo en un momento de campañas y demás? Pues yo le diría que mi primera incursión en política fue casual, ¿no? Yo nunca, sí. nunca hubiera terminado haciendo política y de pronto... por haber entrado a hacer cine, conozco a Luis Carlos Galán sacando una ley de cine para la defensa de la cinematografía colombiana. Entonces, en la Comisión Tercera, Galán me ayuda a montones y yo conozco a este prócer de la patria ya desde entonces, desde los 80, y él nos dice, no es suficiente con su trabajo, es decir, hay que hacer más. Usted puede ser un gran estudiante, puede ser un académico estupendo, puede trabajar, por ejemplo, en mi caso, en favor de la cinematografía colombiana, pero hay que dar más. Colombia necesitaba más en ese momento. Él lo proyectaba así en los 80 y necesitaba un centro. El Galán para mí nunca fue un hombre de centro izquierda, no fue un hombre de derechas en un país que era de derechas y de izquierda, intentó ser de izquierda, era liberal y conservador, e intentó abrirse una ventanita a una izquierda pues que algunos cuestionan que el Frente Nacional no dejó penetrar, ¿no? Entonces que nos mantuvimos en esos dos países bipartidismo. Pero uno viendo Alemania hace 2 días, uno de esa socialdemocracia que triunfa otra vez, digamos, estuvo 16 años en manos de la derecha y estuvo antes, bueno, con los grandes con los grandes socialdemócratas, dijéramos, que construyeron a Europa, hoy en día mucha socialdemocracia, que es eso que usted describe, que no es exactamente centroizquierda, pero que es un centro que es el que creo yo, que no tanto por miedo, porque aquí hay izquierda. Hoy hay izquierda en el país, pues, sino que es Petro, que son otros movimientos políticos, ¿no? Y hay derechas, si no, pues veamos los partidos de derecha de nuestro país. Pero también se está creando un centro muy interesante, que yo creo que es tal vez lo que en su momento hombres como Luis Carlos Galán pensaron, política internacional. Entonces, toda la relación con Venezuela, todo lo que era la búsqueda de esos objetivos finales, los temas de narcotráfico, dijéramos, de la lucha contra el narcotráfico, las posibilidades, dijéramos, de una economía social de derecho, la ruralidad en Colombia. Entonces, toda esa agenda social que algunos podrían haber tildado en su momento de izquierda, pues era muy en el centro. Y hoy Europa es un ejemplo de que hay unos cuantos gobiernos muy de derecha, pero que está primando una especie de centro muy interesante y mucho más de coaliciones que de izquierdas y derechas extremadamente radicales. De acuerdo, doctora. Y ahora voy con el tema de la mujer, que seguramente aquellos que hemos seguido su trayectoria, pero en particular leyendo su libro, es un tema muy interesante, en particular, digamos, como mujer académica, abrirse campo en un espacio eminentemente masculino como lo es la política. Creo que eso es lo que, para mí, de algún momento tiene sentido, este el camino que abrimos, ¿no? ¿Cómo abrió ese camino?
Primero en su casa, ¿no? Cuando usted habla de su abuelo, Gonzalo Mejía, pero por otra parte, usted como pionera de estas políticas mujeres y esta dificultad que hay de ser mujer. Entonces voy a leer dos apartados. El primero es respecto a la habitación propia de Virginia Woolf, ¿no? La libertad intelectual depende de cosas materiales, la poesía depende de la libertad intelectual y las mujeres siempre han sido pobres desde el principio de los tiempos. Las mujeres han gozado de menos libertad intelectual que los hijos de los esclavos atenienses. Las mujeres no han tenido, pues, la menor oportunidad de escribir poesía. Por eso he insistido tanto sobre el dinero y sobre el tener una habitación propia. Y usted esa importancia, ¿no?, de señalar de cómo ha ido construyendo esa habitación propia. Y aquí nos habla de cuando le ofrecieron ser canciller en España, ser embajadora en España. Y de alguna u otra manera decía que cómo para las mujeres es tan difícil dar por sentado que nos merecemos, sí, que nos merecemos este tipo de logros, que nos merecemos estas cosas que nos suceden, y dice cómo nos sentimos que tenemos que exigirnos, que debemos esforzarnos, que debemos demostrar que somos capaces, en definitiva, cómo probablemente incluso para un cargo como este, para usted fue, ¿realmente me lo merezco? ¿Realmente en serio debo estar allí? Y esto simplemente lo vinculo con uno de los libros de nuestros profesores de la facultad, la profesora Angélica Bernal. Ella tiene un libro sobre las mujeres y la política, y haciendo un seguimiento de cómo se le hacía a cobertura a los temas políticos cuando tenía que ver con mujer, una de las cosas que ella encontraba es que muchas veces se hablaba más de su parte familiar, ¿no? Entonces, que está casada con tal persona, que tiene estos hijos, o cómo estaba vestida, o Sí. cosas que cuando se hace cobertura a los hombres no sucede. Entonces, quisiera preguntarle eso, ¿no? ¿Cómo ha sido ese proceso de abrirse camino en la política? Muy difícil, de verdad. Yo creo que es la parte más difícil y no sé si en el libro se proyecta, pero era como mi intención. Tal vez política en primera persona ha sido una de las de los fracasos, si uno puede llamarlo fracaso, ¿no? Yo no he ganado una elección y le he batallado mucho, las batallé mucho. Yo intenté la vicepresidencia en los años 90, era la primera candidata a la vicepresidencia que tuvimos, intenté la alcaldía de Bogotá y la batallé muy duro y no se me dio, como decimos popularmente. Y esa, como Virginia Woolf lo describe, y con un texto que yo quiero recomendarles mucho, que también es muy como Virginia Woolf, que es de Estanislao Zuleta, Elogio de la dificultad, que es también nos muestra como mucho esas batallas humanas, dijéramos. Para mí era, dijéramos, conocer a Galán, entrar en lo público, batallar posteriormente cuando a mí me ofrecen la embajada a España, como usted lo describe, yo miraba como para atrás y decía, debe ser para otro, eso, el presidente no me debe estar hablando a mí, yo, y me decía, sí, es que es para usted. Es usted, y yo decía, yo, digo, de las comunas, de un blue jean en la nororiental, me voy a ir a la Desde el barro corona. al Pues, palacete, sí, decía de usted. alguna forma, no era pensable, y ahí entra esos desafíos que las mujeres debemos aceptar, y que a veces, como que somos tímidas en aceptar. Entonces, creo que ahí se abre esa ventana y ese objetivo del libro. Y cómo en Naciones Unidas éramos pocas embajadoras, pero hacíamos la diferencia. Y cómo allí en Naciones Unidas, con una colega mía de Qatar, nada que ver, dijéramos culturalmente, o políticamente, o ideológicamente entre las dos, y sin embargo, las dos hicimos alianza y sacamos este libro que se llama Her Story, su historia. Y era como en los sótanos literales de Naciones Unidas encontramos cinco mujeres que fueron las que. Al principio, en el 45, solo ellas, de tantos hombres, introdujeron algún apartado en el preámbulo de él y ella,
que era impensable que se hablara de él y ella. Y ella. Ella era impensable. O el artículo octavo de la Carta de Naciones Unidas. O Eleanor Roosevelt con la Carta de los Derechos Humanos. Entonces rescatamos esas pequeñas historias que hicieron la diferencia a lo largo, por ejemplo, del multilateralismo en los 76 años que acabamos de cumplir de Naciones Unidas. Colombia no fue la excepción. Tuvimos poquitas y a nosotras nos tocó empezar, Noemí Sanín tal vez y después yo de segunda canciller. Y ahí es contar como esa historia y ese desafío. La política era muy difícil entonces, tal vez un poco más difícil que ahora. No había redes sociales, no había Twitter, no había Instagram, no había, era pura y pura plaza pública y puro discurso y puro caminar la calle. Entonces no era, la competencia era muy fuerte. Y hay, como hoy todavía, un machismo mucho en la política, más que en otras disciplinas, creo yo, o en otras búsquedas. Pues miren lo poquitas que somos, hoy no hay una candidata presidencial mujer, hasta ahora. Hay tan poquitas alcaldesas o gobernadoras de capitales. Entonces es una batalla fuerte y tenemos que estar presentes. Entonces, usted lo está en la academia, como muchas otras muy buenas mujeres en la academia, pero nos toca, de alguna forma, tener ese discurso propio, esa habitación propia en lo público. Y creernos que efectivamente sí somos merecedoras de eso. Absolutamente. Doctora, completamente. Doctora, tenemos dos preguntas del público. La primera es, ¿cuál cree que es la forma de hacer diálogo con la juventud actual, que constantemente es señalada como vándala mientras hace reclamaciones sobre derechos fundamentales? Yo creo que esta pregunta es, y de hecho también se me había venido de alguna u otra manera en la cabeza cuando leí el tema de Medellín. Pues es que mire, yo veo hoy que hay esa juventud de la calle, dijéramos, que de alguna forma la teníamos en la Medellín de los 90 también, esa juventud que ojalá se exprese en los consejos de juventud, que vamos a tener elecciones el 5 de diciembre. Dijéramos, hay 50.000 personas inscritas en esos consejos de juventud. Si logramos encontrar un vehículo de expresión popular, donde de verdad haya una alternativa, yo creo que las cosas cambiarían, ¿no? Es decir, hay una pérdida de espacio que a mí me afana mucho, sobre todo en la ruralidad, claro, en la parte urbana también, pero por lo menos aquí hay una universidad, hay otra cosa, pero hay una pérdida de discurso propio, hay una pérdida de espacio juvenil que ojalá que tuvimos nosotros en la época de Galán, las juventudes galanistas, él nos metió, nos obligó, estuvimos ahí, pesamos en el discurso del público. Entonces yo creo que ahí es donde yo confío a Marta Lucía, que nos hace esta pregunta tan importante, que hay otros espacios y que el espacio de lo público es fundamental. Si los consejos funcionan y si en estas elecciones podemos demostrarlo y si nuestros candidatos presidenciales o congresionales nos dan esa oportunidad, ahí hay algo que recuperar de lo que es una juventud muy pensante, muy deliberante, como la nuestra. Y frente a eso, quisiera preguntarle, usted en el libro habla de los espacios de participación ciudadana, digamos, yo soy investigadora precisamente, yo he venido desde mi investigación de maestría y luego doctoral, revisando, haciendo seguimiento a lo que ha sido la participación ciudadana en el país, pero desafortunadamente lo que he encontrado en mis investigaciones ha sido frustración. Y de hecho, en uno de los libros que se le enviaré sobre temas de participación ciudadana en gobiernos locales en América Latina, un poco lo que encontrábamos era esa frustración que existe después de 30 años de haber puesto estos espacios de participación ciudadana en toda la región. Y un poco la preocupación que yo señalaba en el prólogo es, justo escribí el prólogo cuando estaban teniendo lugar estas movilizaciones, ¿no? En diversos lugares de América Latina, pero también la dificultad de mantener incluso el Estado de Derecho, derechos mínimos, derechos humanos, que ha sido un poco la discusión que ha habido con el gobierno actual. ¿Y es usted cómo ve la participación ciudadana? Porque aquí nos señalaba los espacios, digamos, de los consejos de juventud y demás.
cuando hay tanta frustración respecto a estos propios espacios? Pues yo coincido en el pesimismo, yo coincido siendo una persona muy optimista, pero yo coincido en ese cierto pesimismo del triunfo de esos espacios populares. Sin embargo, la carta del 91, la conmemoración que ahora hicimos de la carta de Cúcuta, de la Constitución de Cúcuta, de alguna forma como que nos dan la posibilidad de que si utilizando estos espacios a los cuales hay derecho por parte de los jóvenes, derecho y responsabilidad y deberes, por supuesto, por parte del Estado, estoy convencida que habríamos ganado un mayor, no sé si llamarlo derecho, pero una mayor posibilidad de un Estado más igualitario. Tenemos, estamos atravesando un momento muy difícil en Colombia, de grandes violencias y de inequidades muy profundas. Entonces, si el Estado pudiera ir recuperando poco a poco esa territorialidad, esos barrios, ese espacio mínimo vital, nos ayudaría. Pero todavía estamos lejos de ello. Vamos a ver si los consejos sirven y si hay la apertura de las alcaldías, las gobernaciones, este escenario político, como usted lo describe, ese escenario como de centro, centro-izquierda también inclusive, donde tal vez el joven se sienta más representado y pueda encontrar esa posibilidad. Doctora, y la última pregunta nos viene también de alguien del público, nos dice, pero en Colombia nunca ha estado en manos de la izquierda, la derecha nos lleva en picada, la derecha terriblemente radical. ¿Usted cree que ese nuevo reencauchado liberalismo de verdad se asemeja a las ideas de Luis Carlos Galán? Pues yo confío que nos abra un espacio, que nos recupere, dijéramos, una participación política renovada. El nuevo liberalismo fue un sueño, fue, dijéramos, nos convenció a muchos jóvenes en creer en la política, en meternos en... Bueno, era una época muy violenta, no se nos olvide, uno cree que es que la violencia es solo ahora. Era una época violenta de marchas, de una izquierda muy radical, del M-19 o el ELN o las FARC, los movimientos insurgentes en América Latina y por supuesto más en Colombia que en América Latina. Entonces, de alguna forma, no es que sea nuevo estas, dijéramos, esta izquierda o este radicalismo en el que estamos. Pero si encontramos cómo encauzarlo, yo sí creo que lo podemos hallar, lo podemos desarrollar. Ese nuevo liberalismo o las ideas de centro que se están explorando hoy, vamos a ver, démosle una apuesta de fe, ¿no? Pero comprometámonos, porque yo creo que la única forma es, desde la universidad, por supuesto, que ha sido como el germen y la semilla de todo, En nuestro país y en otros, hasta por supuesto las alternativas que tenemos en los gobiernos locales y nacionales. Ojalá así sea. Y una última pregunta que se me ocurre precisamente vinculándolo con la última parte de su libro, es la guerra contra el narcotráfico y este cambio de discurso respecto a la lucha contra las drogas, ¿no? Me parece muy interesante que usted, porque además nos muestra cómo en escenarios como la ONU, pues ya abrió camino respecto a estas discusiones, respecto a ver el tema del narcotráfico, digamos, de las drogas como una cuestión de salud pública, no solamente, digamos, contra esta lucha, contra el narcotráfico que ha generado, además, muchísimos muertos en países como el nuestro. Usted señalaba en una parte del libro cómo cuando se hablaba del inicio de la guerra, si no estoy mal, en Irak, creo que usted señalaba que eran 100 muertos de marines en Estados Unidos, mientras que en Medellín creo que, no sé si la cifra era cercana a 1000, un poco, o sea, era enorme la diferencia, era enorme la diferencia, y como en países como el nuestro, que hemos tenido poca voz, creo, y que personas como usted han intentado amplificar cuáles han sido las consecuencias en países como Colombia de narcotráfico.
La lucha contra las drogas. Colombia ha pagado un precio altísimo. Yo creo que es uno de los países que más caro ha pagado a consecuencia del narcotráfico y es una guerra perdida. Yo creo que en eso no nos podemos equivocar. Es una guerra absolutamente perdida como se está conduciendo. El espíritu de corresponsabilidad del cual ha hablado este país desde los años, no, desde Virgilio Barco, dijéramos, desde los 80, fines de los 80, ya hablábamos nosotros del espíritu de corresponsabilidad, tratando de mostrarle al mundo que esto no era un problema solo de productores, sino también un problema de consumo y demanda de drogas. Pero el mundo abrió un pequeño espacio, más allá de la diplomacia y de la política, dijéramos que intentamos desde el 16, en eso que usted señalaba, es un problema de prevención, es un problema de salud pública, es un problema de política pública, es un problema de globalización, dijéramos, multilateral. Entonces, yo creo que Colombia ha avanzado, pues se sacó la ley, dijéramos, de la marihuana medicinal, falta el tema de la marihuana recreativa, pero de ahí a que tengamos una política, dijéramos, en lucha contra el narcotráfico en serio que tanto daño nos ha hecho, pues nos falta mucho, pero es algo que espero que en las campañas los candidatos presidenciales asuman, dijéramos, seriamente asuman una política y nos comprometamos a ver cómo con el resto del mundo encontramos esos caminos que ya Naciones Unidas nos ha abierto un poquitico. La guerra de Afganistán y el resultado que Sí, tenemos claro. hoy es eso, Sí, son estos claro. los problemas. Así que, de verdad, ojalá y bueno, y que el libro, gracias por esta ocasión No, que me usted. dio, profe, muchas gracias. No, muchas gracias a usted, a todos y todas los que nos están viendo. Este es el libro, El Camino que Abrimos, de Mariana Mejía. Sin duda, como decía inicialmente, una de las protagonistas de la historia reciente en Colombia, que nos muestra diferentes, ¿no? Momentos históricos difíciles, como les decía, desde estos finales de los 80, también pasando por su papel en la diplomacia internacional, posicionando estos temas como la lucha contra las drogas. Así que muchas gracias. Y ahora hablando de izquierda, centroizquierda, y justo en este momento que estamos en campaña y como usted señalaba, con lo que está pasando en Europa, también probablemente es un referente a ver cómo las agendas están cambiando y cómo es necesario que los gobiernos conecten más con las demandas de los ciudadanos. Así que en serio, muchísimas gracias, doctora Mariana Mejía. Ojalá que nos podamos encontrar en otro espacio. Fue un gusto leer su libro. Y bueno, sin duda, espero que la podamos tener en espacios, en otros espacios de la universidad. Muchas gracias. Gracias, profe Natalia. Lorena. La profe Lorena. Bueno, Lorena, perdón. vamos a cerrar el evento contándoles que los dos ganadores por Twitter son Olga Umaña y Maciel. Entonces, porfa, a Olga y a Maciel se pueden contactar con nuestro número de WhatsApp que está apareciendo acá en pantalla. Y además recuerden que tenemos una alianza con COVAG y tenemos el libro de la doctora Mariama con un 20% de descuento y nos lo llevan a nuestra casa. Y para cerrar con broche de oro, si la profe Lorena nos regala una preguntita para el público, a ver quién es el ganador y se lleva un libro más. Sí, una de las preguntas es precisamente ¿cuál considera usted que fue el posicionamiento que logró Colombia debido a la gestión de la doctora María Emma Mejía respecto al tema de la lucha contra el narcotráfico como embajadora de Colombia en la ONU? Listo, dejemos que nos den respuesta y creo que acaba de llegar una última pregunta, profe, si quieres la podemos hacer para aprovechar que estamos Uy. todavía acá. No sé si la doctora María Emma tenga Sí, la la doctora, doctora. ¿sí? Vale. Sí, Sí, démosle. adelante. Dice, buenas tardes, tengo una pregunta. Desde su perspectiva, ¿cuáles han sido los principales cambios que ha venido presentando el rol de la mujer en la política a nivel nacional como internacional durante los últimos años? Muy Pues enorme. Para mí ha bien. sido unos cambios muy fundamentales. El rol de la mujer en Naciones Unidas, por ejemplo, en el ámbito multilateral. Cuando yo llegué a Naciones Unidas en el 14, pues éramos un número reducido, éramos 30 embajadoras de 193 naciones del mundo, pero además de eso creamos un grupo que yo encabecé, que era el grupo de una mujer que busca a una mujer para ser primera secretaria general de Naciones Unidas. No se nos dio.
Se eligió o decidimos entre todas las naciones a Antonio Guterres, que fue recientemente reelecto, pero es un feminista mayor. Su agenda de género es interesante, o sea, posicionamos el tema multilateralmente, cosa que ningún hombre que vaya a llegar, o ese paternalismo, dijéramos, masculino, esa visión masculina, jamás va a poder desconocer lo que es el peso de la agenda de género. Entonces, se ha abierto camino, aún en países como el nuestro, que a veces tienen políticas públicas un poco conservadoras, vamos abriendo espacios y caminos, y creo que nacional e internacionalmente formamos parte de la agenda. Ya hoy no somos simplemente la del cuarto de atrás o la que se mira atrás, ese cuartico del lado donde se discuten los temas internacionales, on the side, como dicen los anglosajones. Así que creo que hay una pequeña ganancia que hay que continuar. Ok, creo que la pregunta está difícil, profe. Yo no sé si tienes otra pregunta o si esperamos el primer comentario que nos diga, o lo dejamos abierto. Bueno, me gustaría preguntar respecto al programa de Arriba Mi Barrio. Entonces, ¿a qué hora se presentaba el programa? Ah, bueno, si puedo, ¿será? ¿A qué hora se presentaba el programa Arriba Mi Barrio en Teleantioquia? Bueno, nosotros teníamos ese espacio los viernes a las 3 de la tarde, se apagaba la señal de Teleantioquia en esa época, que eran los primeros canales regionales, eso no existía antes, no es como ahora, dijéramos, usted puede ver cualquier cosa en streaming o algo. Y entonces ahí conquistamos esas 3 horitas del viernes en la tarde, porque creíamos que era un espacio de mamás y un espacio de jóvenes, que podía ser atractivo, y resultó gana-gana, porque yo creo que las mamás se metían, traían a los chicos, hacíamos sesiones de barrio, hacíamos chimeneas, entonces en Medellín, que era muy raro, porque con esta geografía nacional, y Medellín no es la excepción, unimos los territorios a través de un programa que se llamaba El Primer, que era cómo hacer puentecitos y hacer comunicaciones entre una montaña y otra, entre un barrio y otro, que daban una territorialidad peligrosa en las comunas. Entonces, ese fue parte como de la esencia, y era mostrar esa Medellín tan desconocida para la parte plana de la ciudad, llamémoslo así. Entonces, fue como un espacio muy interesante de comunicación pública que, como yo les decía, se preserva aún hoy, ¿no? 30 años después. Sí, eso veía. ¿Sí nos contestaron, Natalia? ¿O tengo sí, otro? Profe, aquí dice Nave Torpe, era en Teleantioquia los viernes. Exactamente. Perfecto, entonces también tiene pues libro Nave Torpe, nos puedes escribir porfa al número de WhatsApp y listo, ya estamos con los ganadores. De nuevo, mil gracias a las dos, estuvo maravilloso. Si alguien se perdió este evento, recuerden que por YouTube también va a estar disponible, lo vamos a estar rotando por todas nuestras redes, y aquí en Facebook también va a quedar guardado. Y ya nada más, un abrazo para las dos, espero que tengan una tarde maravillosa, ya tarde noche maravillosa, y nos vemos en nuestro próximo conversatorio. Gracias, profe. Muchas gracias, Natalia. Gracias a la biblioteca. Muchas gracias. Listo, muchas gracias, doctora María Emma. Ya nos veremos en otro momento, sin duda. Así será. Un abrazo para las dos. Un abrazo.